¿Qué cargo tendrá esta muchacha que les contrató? Me dijo que era coordinadora de parte de Morena. De la estructura de Adán Augusto López Hernández. ¿Cuánto le iban a pagar? 1500. 1500 por persona. Por persona. Y muy aparte la comida. Si nos dio de que terminara el evento, que nos esperamos unos 10, 15 minutos al principio y que nos iban a pagar. ¿Ya les llamaron? Primero nos estuvo mandando mensajes diciendo que le habían llegado regaños porque según habíamos empujado y todo cuando nos habían dado indicaciones de que no. Pero después nos dijo que ya no había ningún problema y que nos iba a pagar y a la mera hora ya no apareció. Desapareció la señora por todos lados. O sea, ¿se ven estafadas ustedes? Sí. Exactamente. Pues si ya no nos contestó, nos bloqueó, ya no nos responde. Y ella venía con Adán Augusto, estaba en el escenario. ¿Quién es? Hoy por venir a esa puta madre y no pagar nada. Y pedí permiso a mi trabajo solamente por eso. Aparte, la persona es una persona racista, porque es la verdad. ¿Quién es racista? Hay mensajes donde la muchacha me usaba de negra. Y eso es racismo. Entonces, Adán Augusto es racista. Es racista el señor. Pues entonces no me hubiera contratado y mejor contraté pura gente blanca para que trabaje conmigo.